Cónsul. No creo. No nos escuchamos, ¿no? No escuchamos. Embajador. No escuchamos. Gracias, gracias. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos empezando semana, empezando el mes de abril. ¿Quién me robó el mes de abril? Diría Sabinas. Gracias por acompañarnos. Lunes de inicio de semana, estrenando horario también, horario de verano. Ya vamos a salir con solecito estas tardes. Como siempre, aquí estamos en la mesa de Echando Montón. Tendremos invitado hoy con quien vamos a platicar vía remota, pero primero, por supuesto, saludar a mis amigos y compañeros Trinidad Valdés y Javier Camacho. Javier Camacho y Trinidad Valdés. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, compañeros de la mesa. Buenas tardes a la gente de Día 1 Stream Company, que como todos los días de lunes a viernes nos reciben aquí de 6 a 7 de la tarde. Gracias. Amá, pues aquí estoy trabajando porque pues ahora me levanto una hora más temprano. Tengo que trabajar más. Dice mamá. En fin, mi mamá, para que sepa nuestro invitado, ¿por qué tengo que saludar a mi mamá? Porque resulta que mi mamá es la primera persona que se conecta, que quiere ver a su cachorrito, pues, entonces, por eso. Buenas tardes, Javier Camacho. Muy buenas tardes, Trini, buenas tardes al auditorio, qué bueno que están con nosotros. Será un lunes de intensa actividad, hay mucho que comentar y, por supuesto, tenemos invitado vía Zoom. Bueno. Pues, ¿qué les parece si iniciamos con este programa? Y queremos darle la bienvenida, y ya lo tuvimos hace algunas semanas de forma presencial. Hoy, debido a temas de tiempos y temas de que él viene llegando a su ciudad de residencia, Guasave, Sinaloa, viene de León, Guanajuato, al presidente de la Alianza Nacional de Abogados, el licenciado Rubén Ricardo Beltrán Verduzco. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Trini. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, mi querido Javier. Un abrazo fuerte para todos. Pues sí, aquí estamos, a sus órdenes. Primero que nada, ¿qué fuiste a hacer a León? ¿Qué fui a hacer a León? Bueno, yo soy presidente de la Alianza Mexicana de Abogados. Es una organización nacional que tiene presencia en León y que tiene presencia en muchos estados de la República. Tuvimos una asamblea porque hace unos días, pues un mes o dos meses, murió un compañero, Vicente Hernández Barrios, quien fue uno de los fundadores y que fue junto con otros compañeros también dirigente de otra organización nacional. Vicente Hernández Barrios falleció y fuimos, le hicimos un homenaje post-mortem ahí a su tierra natal, en un evento donde se dieron cita a varios compañeros de distintos estados de la República y en presencia de su hija Sarita Hernández, quien recibió ese reconocimiento post-mortem. Y pues en esa asamblea se acordó también nuestro próximo encuentro nacional, que va a ser del 20 al 22 de julio. No tenemos la sede todavía, está entre Guadalajara, Tijuana o Veracruz. No, ¿Y de ir, ¿quiénes iríamos? ¿Quiénes irían? Bueno, no, vamos a tener, de aquí salen camiones, de Los Mochis sale un camión, de Guasave sale otro camión y de Culiacán sale otro camión. ¿Hay tres espacios disponibles, Ricardo? Mande. ¿Hay tres espacios disponibles? Tenemos hasta cuatro, si quieren, para poder llevar a otro compañero de Javier. Oye, Ricardo, dicen que vienes de la tierra donde la vida no vale nada. En el partido mexicano se cuentan por centenares las muertes relacionadas con el crimen organizado. Lo que está ocurriendo en el país, ¿qué es lo que está haciendo los abogados organizados del país para que el país, valga la redundancia, pueda transitar de una manera tranquila, en paz, metido a lo que es el marco jurídico, al Estado de Derecho, o no tenemos Estado de Derecho? Digo, por lo que ha pasado con el fiscal general. Mira, tocaste un tema muy importante, Javier. Precisamente, ahorita hablaba yo de un encuentro nacional del 2022. Regularmente todas las organizaciones, y cuando me tocó estar en CONCAM, nosotros llevamos a cabo congresos, pero los congresos son meramente académicos. La aportación es para los asistentes, pero no hay ninguna aportación para la sociedad. Hoy hemos acordado
llamarle un encuentro nacional a través de una agenda nacional que tenga que ver con ese tema que tú dices, con la gobernabilidad, con el Estado de Derecho, con la seguridad pública, con la administración de justicia, con la procuración de justicia, con el derecho electoral y con asuntos migratorios, con el respeto a los derechos humanos y a las garantías constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aportar? Si tú recuerdas, antes, hace mucho tiempo, nosotros no vamos a descubrir el hilo negro, esto ya se venía desarrollando hace mucho tiempo, cuando los abogados marcaban una agenda nacional. Acuérdate de Ignacio Burgoa, Orihuela, acuérdate de Carrancá, acuérdate de Gutiérrez y González. Sí, de muchos que de alguna manera empezaron a marcar agenda nacional a través de los encuentros nacionales que hacían. Nosotros queremos ya, a partir de este momento, de este próximo 20 de julio, marcar una agenda nacional que aporte y que no solamente se vaya a la crítica, sino que salgan los relatos ahí de manera contundente y que sean dirigidos a las distintas autoridades, porque la situación que está viviendo el país no es para que nosotros vayamos de fiesta, para que vayamos a recibir temas, obviamente que son de importancia, como son los temas académicos, pero hemos tenido como 8 o 9 años, hace 2 años que no hay congreso, pero 8 años, los congresos todos se llamaban sistema penal acusatorio. Entonces tocamos el sistema penal acusatorio por 10 años y nunca nos fuimos a los temas que realmente le interesan al país o que realmente le interesan al ciudadano, como es el que tiene que ver con la seguridad. Aquí está el Bajío. El Bajío tiene un problema grandísimo la verdad que nosotros no tenemos antecedente de lo difícil que está la situación ahí en el Bajío, tanto en Guanajuato, en Aguascalientes, en Colima, en Guadalajara, en Michoacán, y ya prácticamente se está yendo a Querétaro. Entonces la situación está muy difícil y por eso nosotros queremos hacer nuestra aportación. Cada día la autoridad actúa con mucho cinismo, con mucha arrogancia, con mucha prepotencia, y ya lo han dado cuenta ustedes mismos, la desfachatez que tienen los servidores públicos para participar en temas donde son limitados por la ley. A ellos no les importa violentar la ley, y por eso la ciudadanía dice, si los servidores públicos violentan la ley, bueno, yo también la voy a violentar, no pasa absolutamente nada. Entonces esto vulnera el Estado de Derecho y vulnera la gobernabilidad y se traduce en inseguridad para el ciudadano. Lo que estamos viviendo aquí también en Sinaloa, lo que se está viviendo en la región sur del país, en la región noreste del país. Entonces ya no es un solo estado el del problema, ya no está focalizado hacia un solo estado, ya la situación está permeando en todo el país, y prácticamente la autoridad está cruzada de brazos atendiendo los asuntos políticos y descuidando los asuntos realmente de importancia, como estos temas de los que te estoy hablando, aparte de la economía y el desarrollo social. Entonces está centrado el país está viviendo momentos políticos nada más. Pasamos de un momento político a otro y realmente los temas importantes se olvidan por parte de la autoridad. El tema del fiscal. Mira, el tema del fiscal es un caso muy especial porque es un tráfico de influencias ahí que la verdad participa él en integrar una carpeta de investigación donde hay familiares de él. Y aparte querer presionar a las autoridades del Poder Judicial de la Federación valiéndose de su responsabilidad. Yo creo que si bien es cierto es un organismo autónomo, pues ahí está el Senado que lo tiene que llamar a cuentas, no solamente a charlar con él y a convivir con él, sino a ajustarle cuentas, porque él tiene que responderle a la sociedad y actuar de manera imparcial. Y más en este caso que está actuando favoreciendo a familiares, yo creo que son cosas que no debemos de ver en nuestro país. Para eso los ponemos, para que cumplan y hagan cumplir la ley, por supuesto. Oye Ricardo, bueno, ibas a preguntar algo. Sí, bueno, Ricardo, después de conocer la participación que tuviste en este evento de abogados en León y lo que te contaba
Javier Camacho, ¿no? Sobre el entorno de seguridad en el país. Queremos bajarnos a un tema muy local. De hecho, Milton Fierro, que nos está viendo amablemente también, pues sobre eso gira su pregunta. Y sobre eso quisiera consultarte, Ricardo, la situación que estamos viviendo aquí entre un pleito verbal que se ha dado, por un lado el alcalde Gerardo Vargas, pero por el otro, quien se dice presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, FEDACIN, José Luis Polo Palafox, que de alguna manera está involucrando, ¿no?, al resto del gremio de los abogados. Sabemos que ustedes, como Alianza Mexicana de Abogados, tienen una postura sobre esta situación. Mira, nosotros tenemos una postura muy distinta a la del señor José Luis Polo Palafox. En primer lugar, él no representa a la Federación de Abogados de Sinaloa. Su organismo no es Federación de Abogados de Sinaloa, es Federación Democrática de Abogados de Sinaloa. Entonces, la sigla de él no son FAS, ni es una federación de es la primera vez que es Federación Democrática de Abogados del Estado de Sinaloa. Nomás que él, mañosamente, obviamente utilizando la presencia y la historia de la Federación de Abogados de Sinaloa, se ha querido aprovechar de ella. Nosotros mucho lo hemos defendido y siempre hemos mostrado una postura contundente de rechazo hacia quienes utilicen obviamente el emblema de nuestra organización que fue fundada por Jesús Michel Jacobo, por Abel Mesa Sandoval, por Norma Corona, Jorge Aguirre Mesa, que hasta dieron la vida por nuestra federación, de la cual me honro en haber sido presidente. Y aquí en este pleito que existe, pues no existe entre Gerardo Vargas y Polo Palafox. Polo Palafox es una marioneta que está siendo utilizado por otros personajes, porque, a ver, ahí les va, es el representante del gobernador a través de su notaría pública. Él es una persona que da fe en representación del gobernador del estado de Sinaloa. ¿Y cómo es posible que una persona que está autorizada para dar fe en representación del estado de Sinaloa, pues representa una organización de abogados? Entonces, acuérdense bien que la ley te limita, o llevas a cabo una función o llevas a cabo otra función, porque él es un servidor público embestido de fe pública. Entonces tiene que respetar su función. No está respetando su función, está utilizando la representación del gobernador que tiene para apoderarse de muchísimas situaciones en las que ustedes mismos han dado cuenta. Claro, hay un conflicto de interés, pero aparte de que él es representante del ciudadano gobernador, pues también él su silla la está moviendo otro personaje y se le liga mucho, y él lo pregona su amistad que tiene con Feliciano Castro Meléndez. Aquí no se trata de un pleito entre este personaje tan cuestionado, Polo Palafox, y el alcalde de Ahome. Aquí se trata de otros personajes, obviamente, que están interviniendo y estabilizando muchos actores políticos que les puedan hacer sombra en el futuro. Aquí está clarísimo esta situación, y es creo que yo... Se está viviendo, Ricardo, permíteme un paréntesis, estás diciendo que esto es con miras al 2024, donde habrá todas las candidaturas excepto la del gobernador del estado, y que ya están pegando los taconazos en la espinilla por debajo y por arriba de la mesa, como decía el Metro Uribe. Claro que sí, mira, ahí lo viste, mandó un video que en el video dice que teme por su vida, que ha recibido amenazas del presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landero, cuando hace unos días él presumía su amistad con Gerardo Vargas Landero, decía que lo estaba ayudando para hacer una casa del abogado y que una serie de cosas, pero ya se dio otro movimiento político y ahora dice otra cosa, dice que está siendo amenazado y que teme por su vida y que hace responsable de cualquier cosa que le pase. Pero en el mismo video, ¿cómo es posible que una persona que teme por su vida, en el mismo video se lo acaba difamándolo, calumniándolo, denostándolo y exhibiendo algunas cartulinas donde reflejan una propaganda del pasado
porque fue en contra del propio presidente municipal. Entonces no es cierto que teme por su vida, porque si alguien temiera por su vida no se atreviera a hacer ese tipo de situaciones. Entonces ahí lo mueve otro interés, porque quiere denostar la figura de un personaje público, porque su mesa la está moviendo otros personajes públicos. Aquí está, ¿y cuál es clarísimo? ¿Cuál es el interés de Ricardo Beltrán? Yo creo, Trini, que aquí, a mí me dio mucha risa cuando lo estaba viendo, que temía por su vida. Yo creo que aquí el que se tiene que cuidar es el presidente municipal, porque de lo cuestionado que está Polo Palafox, yo creo que aquí el que se debe de cuidar de ese personaje es el presidente municipal, porque la verdad, la cola que arrastra es definitivamente muy larga, y nosotros no hemos coincidido con él. Él ha hecho expresiones también de denostación en contra de un servidor y en contra de otros compañeros, refiriéndose con palabras antisonantes, y ya lo hizo en Guasave. Le dijo a un presidente de un colegio: hey, deja a Ricardo Beltrán y vente para acá, porque yo tengo la fuerza del ciudadano gobernador, de mi jefe político, y vamos a hacer grande al gremio con la fuerza del gobernador. Déjeme decirle que inmediatamente le dijo: la fuerza de nosotros no es el gobierno, la fuerza de nosotros es la sociedad y el propio gremio. Entonces él se anda valiendo de esa responsabilidad que tiene, y de la investidura y de la representación como representante del gobernador, para tratar de presionar a algunos compañeros, pero no lo está logrando, porque claramente se está desenmascarando, y día a día, obviamente nos estamos dando más cuenta de los alcances que tiene, y que no es posible que utilice a las organizaciones, que nosotros tenemos muy marcada nuestra responsabilidad de crítica, pero una crítica constructiva, tratando de no denostar, de no difamar, de no calumniar y de no causar un daño moral a las personas. Tenemos menos de 2 minutos ya de transmisión, Ricardo. ¿Cuál es el interés? ¿Por qué deslindarse? ¿Por qué sacudirse el nombre de Polo Palafox? Nosotros nos deslindamos porque en un panfleto que circuló ahí, indebidamente, quien lo hizo es un panfleto, es un anónimo, por supuesto. En ese panfleto se refiere a unos personajes y se referían a mi nombre, que yo tenía cierta relación con Polo Palafox, que yo desarrollaba ruedas de prensa con él, que yo me reunía con él y que él me tenía prometido un puesto. En primer lugar, ni me reúno con él, somos como el agua y el aceite, definitivamente, y jamás he tenido coincidencias con él. Él me buscó para que lo apoyara para la fiscal. Yo le dije: te estás prestando a una farsa, te estás prestando a un procedimiento que está amañado, y se lo dije, y nosotros por supuesto no lo apoyamos. Él se molestó, pero a nosotros nos tienen sin cuidado si se molesta o no se molesta, es la postura de nosotros. Luego yo hago unas declaraciones en el municipio de Guasave en contra de la ingobernabilidad, en contra de la falta de concertación política. Él viene, según, a defender al alcalde, luego se toma una foto con él y como retando al propio gremio. Entonces y así se le ha llevado, tratando de dividir al gremio, tratando de echarles mentiras, tratando de que les va a prometer puestos. Y te digo, a muchos compañeros yo conozco que lo ha hecho. Entonces por eso me deslindé de él, porque no tengo absolutamente nada que ver de él en ese panfleto, y parte de lo que hice en el panfleto efectivamente es cierto. Él ha utilizado las influencias que dice tener con el gobernador del estado, que dice tener con distintos servidores públicos y personajes públicos, para efecto de tratar de chantajear y de presionar a algunos compañeros, ofreciéndoles puestos en el gobierno, que desde luego es pura mentira de él. Entonces por eso engañabobos. Pues ese engañabobos, por eso nos deslindamos de él, porque nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con él, ni hacemos tratos con él. Somos organizaciones totalmente distintas. Somos la Federación de Abogados de Sinaloa, la Alianza Mexicana de Abogados, y nada tiene que ver con la Federación Democrática, que no tiene nada de democrático, por supuesto, la organización que representa. Y ahí están varios compañeros, varios personajes de ahí de AOME, que prácticamente se salieron de sus filas. Que quede claro que Ricardo Beltrán Verduzco no anda sobre un puesto. Claro que no. Yo soy presidente de la Alianza Mexicana de Abogados. Tengo muy bien definidas mis convicciones
y mis principios, pero sobre todo mis ideales. Yo jamás he utilizado una organización para chantajear ni para presionar a nadie. Yo estoy libre para opinar lo que la ley me permita. Javi. Perfecto, pues agradecerte, Ricardo, que bueno, es lo que queríamos escuchar, con posturas en la mañana desde León, habéis mandado ya un mensaje en ese sentido, y escuchar justamente, ¿no?, cuál era la relación institucional y como gremio que se tiene ante esta situación. Pues ya escuchamos, ¿no?, al mercado deslinde de parte de la Alianza Mexicana de Abogados, de la Federación de Abogados, de la verdadera Federación de Abogados de Sinaloa y demás organismos gremiales hacia la figura de José Luis Polo Palafox. Así es, yo creo, insisto, quien se debe de cuidar es el alcalde, es el alcalde quien se debe de cuidar, y quienes nos debemos de cuidar somos nosotros, porque a través de sus improperios, que incluso a un abogado amigo mío que me acompañó a León, Guanajuato, me enseñó el mensaje que le había mandado, que la verdad son palabras que me supongo que vienen del coraje y de lo empoderado que se cree el señor, pero nosotros no le tenemos miedo ni le vamos a tener miedo nunca. ¿Por qué? Porque él es totalmente diferente a nuestros ideales, y como dice mi querido Gabriel, nosotros somos de la Federación de Abogados de Sinaloa, de la Alianza Mexicana de Abogados, y nunca, jamás va a formar parte de nuestras filas, y jamás vamos a hacer ningún acuerdo, jamás vamos a hacer ningún convenio con personajes como José Luis Polo Palafox. Pues muchísimas gracias, Ricardo Beltrán Verduzco, por haber aceptado esta charla con nuestro auditorio. Por supuesto, es la voz de uno de los líderes de los abogados en nuestro país. Bueno, pues de esta manera te seguimos agradeciendo, pues ponemos a tus órdenes, este es tu espacio, estos son tus micrófonos, Ricardo. Muchísimas gracias por estar siempre dispuestos a darnos una opinión de conocedor y de sobre todo de estabilización y de madurez, como siempre lo has demostrado. Muchas gracias, Trini, y pues vamos a estar atentos para comentarles cuando ya tengamos el programa de nuestro próximo encuentro nacional y darles más o menos en lo que va a consistir el encuentro nacional, que va lleva consigo una agenda nacional con los temas importantes del país. Perfecto. Te mando un saludo, José Luis Polo. Muchísimas gracias. Abrazos, Javier, abrazos, Trini, abrazos, Gabriel. Abrazo, Ricardo. Saludos a toda la ciudadanía. Gracias. Bueno, pues él es Ricardo Beltrán Verduzco, él es el presidente de la Alianza Nacional de Abogados, a quien pues le agradecemos que nos haya tenido la amabilidad de contactarnos vía Zoom, de aceptarnos la transmisión. En los últimos años, ¿cómo ha estado empleitado, no, el gremio de los abogados? Como el de los periodistas. Fíjate, como discapacitados, abogados, arquitectos, ingenieros, en todos lados hay diferencias, pero qué bueno que hay, porque imagínense que solo fuera un pensamiento únicamente el que privara. Pues ya, obviamente, pues ya. Pues, no sería como nos está yendo la presidencia de la República. Hubiera explotado hace mucho esto. Dice doña José, mira, lástima que ya se fue Ricardo Beltrán. ¿Y cuándo las federaciones de abogados de Sinaloa defenderán a toda la gente inocente que se encuentra en las cárceles? Ándale, Ricardo, sí. Seguramente los estás viendo. Si quieres, pues puedes utilizar ahora el WhatsApp. Ahí está la pregunta y el reto que lanza doña Josefina Cuerda, a quien agradecemos, por supuesto, también el seguirnos, el ser fiel seguidora de esta mesa de Echando Montón. Pues ahí está cómo está, entre abogados te veas, ¿eh? Ah, ándale, ahí está el dicho, por algo te ha dicho, y cada vez que se pone en práctica, por supuesto que lo haces vigente. Así es, bueno. Bueno, un saludo, quiero mandar un saludo muy especial para nuestro amigo César René Gálvez. Está en el hospital, pues su madre sufrió un infarto, dice, la está cuidando, yo les encargo sus oraciones. Por supuesto. Claro que sí, con muchísimo gusto, mi César, ya sabes que estamos contigo y que deseamos que todo le salga bien a tu mamá y por supuesto a toda tu familia. Pues un abrazo y oraciones. Al que le está saliendo muy bien el asunto es a Felipe Juárez. Dicen que lo traen, ha rebajado varios kilos desde que... No es cierto, hoy lo vi, no es cierto. Ah, entonces son mentiras. Eso me lo platicaron, de que como andaba del tingo al tango y estaba trabajando horas extras, pues que no había tiempo ni más de echarse un taco y vámonos. A lo mejor, sí, o sea... El alcalde está checando el trabajo que están haciendo continuamente. No les dice agua va, de repente cae en alguna obra, y si la persona que está encargada de que eso funcione no funciona,
creo que ha habido jalones de oreja. Pero sí, fíjate, sí, comentarlo como tú lo señalas, más allá de si ha bajado o no ha bajado kilos, que está, eso está muy difícil en caso de Felipe y de otros que estoy viendo aquí cerca. sí, sí señalar, ¿no? La situación del común, de la Comisión para el Desarrollo de Centros Poblados, que por un lado está, como tú bien lo señalas, Javier, ejecutando la obra de pavimentación que no cesa en la ciudad. Todavía hay rezagos en la ciudad, hay que decirlo, aunque hay un gran avance de pavimentación. En el medio rural también se están atendiendo. Pero una situación que tiene años afectando a Común es el arrastre de la cartera vencida. Porque si bien es cierto, se están cubriendo las obras de pavimentación en muchas comunidades del medio rural y colonias populares, la participación de los vecinos beneficiados no ha sido también en la misma sintonía. Y es por ello que a partir de este mes de abril, como ya lo tiene Japama, y en caso de Japama se amplía hasta el miércoles 13, en el caso de Común, también hay un programa todo el mes de abril para beneficiar con la condonación al 100% en multas y recargos. Es por ello que el llamado que se hace a los usuarios morosos de Común es que se acerquen a las oficinas de tesorería municipal, acá en Palacio, no en Común, en Palacio, para mayor comodidad, porque las oficinas de Común están hasta allá por la ampliación de Gollado, atrás del oratorio Don Bosco. No, usted puede acercarse a tesorería municipal y ahí beneficiarse con el 100% de descuento en multas y recargos. Y si aún así su deuda no le alcanza a cubrirla en una sola emisión, pues también hay la disposición de parte de Común de hacer convenios. Y es justamente lo que nos explica Felipe Juárez, con quien platicamos, con bien lo señala Trini, con quien pudimos platicar la mañana de hoy ahí en sus oficinas de Común. ¿Qué conlleva? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es la meta? Bueno, mira, el programa va dirigido a todo aquel que tenga un pendiente con Común, que se acerque a nosotros. Han surgido muchos casos que la gente no sabe que debe pavimento su habitación por una u otra cosa, ¿no? Entonces, el llamado es para que se acerquen, para arreglar su situación y para que no dejen problemas. Pues muchas veces nos ha tocado casos que han venido por deudas que dejaron los antecesores, la gente que vivió ahí, y no saben que tienen una deuda de pavimento. Entonces, la idea es que se acerquen. Ahorita estamos, el señor presidente municipal nos instruyó para que hicieron un programa de descuentos, ¿no? Y tenemos nada de multas, nada de recargos, y el adeudo principal pues se puede negociar en pago, ¿no? Entonces hay que aprovechar este mes de abril para ver si se pueden, pues que vengan, que se acerquen. Sabemos que la situación no es muy buena en muchas situaciones, pero pues que se acerquen y vemos caso por caso. Al final de cuentas se trata de salvar un patrimonio. Sí, definitivamente salvar un patrimonio, y recuerden que una casa que tiene pavimento pues tiene más valor, ¿no? Entonces, ahorita con los programas que traemos de pavimentación, pues la gente está entendiendo eso y están colaborando, ¿no? Pero necesitamos que nos ayuden esas personas que deben para seguir haciendo lo mismo. Que se acuerden cuando ellos batallaron para que pusieran el pavimento, ¿no? Hay mucha gente que quiere su pavimento y ahorita hay mucha disponibilidad del presidente de hacer bien las cosas, de sacar ese adeudo que está vencido aquí en Común, y bueno, con ese mismo dinero se va a seguir haciendo más pavimento. ¿Cuándo arranca? A partir de... Nuestro municipio es el agua potable y el drenaje, y para que eso se cristalice, pues hay que romper el pavimento y hay que reponer las losas de concreto. Por eso está 3 en 1, y si eso nada más hace esta administración, que es lo que más le duele al municipio, seguramente estaremos de aquel lado en cuanto a lo que es la sanidad del drenaje, que si usted no lo mira, pero sí se siente cuando le baja y el asunto en la calle está tapado, pues se regresa. No, y hay que tomar en cuenta también que el pavimento de tu casa, pregúntenle a López, si no, ¿cómo le da plusvalía? No, cambia totalmente. ¿No? O sea, cambia. De tener el camino cañero, que ahora se llama Boulevard Centenario, por ejemplo, o tener la última calle, que ahora es, bueno, que siempre se ha llamado División del Norte, pero que pues ahora está pavimentada sí, que ya no se hacen aquellas lagunas enfrente de la casa de Doña Cruz. ¿Y pagó? Los camiones de días, ¿y pagó el pavimento? ¿Eh? ¿Y pagó? Claro, la Lupe. Hola, cuidado, te metas en esas broncas, Gabrielito. Al día, porque oye, a lo mejor sí. Los vecinos no. No. Es por ello que el llamado de Felipe Juárez es que se acerquen a Tesorería Municipal, a las propias oficinas de Común, aunque están un poco más retiradas,
Porque esta promoción del 100% de descuento en multas y recargos, es decir, vas a pagar únicamente el principal, la deuda original, pues, o sea. Pues, y puedes tener, o sea, hay ¿cómo te diré? Años, deudas de años, y que no paguen. Qué bueno que se está dando, pero qué gacho que se tarden tanto tiempo y que los que sí lograron hacerlo, hicieron el esfuerzo por pagar en tiempo y forma, pues no tuvieron la facilidad de gozar de años sin pagar y que finalmente solamente estén pagando el principal. Yo creo que si cambiamos esa cultura a la cultura de que tú tienes que hacer lo que te corresponde y no esperar a que alguien venga y lo haga por ti, estaríamos dando un salto importante en cuanto a la participación que todos debemos de tener y la exigencia que también debemos de hacer con las autoridades. Pero resulta que para exigir, pues tenemos que predicar con el ejemplo y no ir a pegar de gritos y que te saquen un historial de que tienes 40 años que no pagas predial. Y ahora sí que de perdido, pues lo recuperado, ¿no? Es lo que están tratando de hacer común. Es correcto. Bajar la cartera vencida. Bajar la cartera vencida porque también es agobiante para ellos. Les dificulta en la atracción de recursos de participaciones federales, estatales. Es previo y demás. Si usted es un buen ciudadano, todavía está tiempo, aunque se retardó un poquito, está tiempo de corregir el camino y acercarse. No, y otra cosa que sucede mucho y que nos platicaba Felipe, muchas personas ya fallecieron y en la herencia está la casa que le dejó al hijo, a la hija, y le dicen, hey, pero es que no puedes acreditar tu nombre porque tienes la deuda del pavimento. Entonces, pues no quieren reconocer la deuda, pero se quieren quedar con la casa. No, es que quien hereda bienes hereda males, no hay ninguna duda. Fíjate que la herencia también que tenemos de nuestros antepasados cada día se hace más presente y cada vez que hay un festejo de algo, pues salen a relucir los asegúnes como el Día Internacional de la Mujer, que salen a la calle a manifestarse o salen casos como el que ya hemos dado cuenta también en este espacio. Pues cuando hay una Semana Santa, sobre todo en esta región de nuestro país y de nuestro estado, donde tenemos a nuestros hermanos indígenas con unas culturas ancestrales, que llueva, truene o relampaguee, como dice el presidente, haya pandemias o no, y todas las que han pasado, la tradicional fiesta Llorenme Mayo se celebra en Semana Santa, al igual que otras fechas, pero lo más importante es la de día de, pues, el Via Crucis, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y bueno, pues los hermanos indígenas pues están reclamando un espacio en el Cabildo Omense, que yo creo que el último que estuvo ahí fue Cayetano Pavalá, Librado Bacasegua, que estuvo ahí, y de entonces a la fecha no ha habido otro personaje de las comunidades Llorenme Mayos que estén en los cabildos. Cuando ustedes recordarán que vino el maestro Cuen y que él había presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia para que los municipios que cuentan con comunidad mayo, lloreme o cualquier otra etnia en nuestro estado, pues tuvieran un lugar en el cabildo. Entrevistamos el día de hoy a Eliseo Bacasegua Flores, que él es de las comunidades indígenas, y esto era lo que nos decía para Echando Montón. Pues Huizaila, mi en Quintenoca. Lutur y Ejiba en Quintenoca, Saila, y ton lloreme, e ina por toa yoleme, guaca, y ton lucha, bingua tu agüeria came, que tune, te usijiba a agüeria y me autoridad, y ton bechivo, según representante, ojita june, y ton bechivo, te equipano en aquel, pero caita y ton bechivo, güeyes, Saila, por eso en Quintenuno, para que nao loco las enotenas y nao te. Nautavina que y toma asunto para que y toma autoridad y toma ñana que yo con Machuco, seno regidor, ta indígena, tua indígena y ton dialecto, tua y ton no came, ama tallechana que saila, catema agua, catema chineya, naulo por la tallana que saila. Liceo les dijo en su lengua materna, precisamente que les daba a conocer a sus hermanos mayo lloresme. Se los vamos a traducir. Bueno, que se los traduzca él en la lengua del castellano. Mire, el sentir de los indígenas en el aspecto de mi persona y tomando en cuenta todas las comunidades indígenas de aquí del municipio Omeyas, donde llegue la señal,
yo nos sentimos todos inconformes porque aquí en el ayuntamiento no tenemos un representante indígena como regidor para que vea la situación de la problemática que hay en las comunidades indígenas, porque un regidor es un regidor indígena es representante de las comunidades donde hay lloremes y donde nosotros deberíamos de traerle la problemática a ese regidor para que vea y resuelva en Cabildo los problemas que hay donde hay presencia de lloremes. Hay una resolución de la Corte, decía el partido sinaloense y Héctor Melesio, que mandataba a los municipios a tener un representante en los cabildos de las etnias, en ese sentido. En ese sentido, pues, los gobiernos están quedando mal todavía porque no han ejecutado esa situación para llevar a cabo un regidor indígena a los ayuntamientos para la representación de los lloremes. Por eso es la inconformidad que existe en las comunidades indígenas, que no tenemos un regidor aquí, regidor indígena auténtico que sepa hablar nuestro dialecto mayo. Tú eres licenciado, ¿por qué no llevar este caso ante los tribunales? Pues todo es cuestión de platicar en las comunidades indígenas para ver este tipo de situación y darle curso a esto y hacerlo por uno mismo, por las comunidades indígenas, por el bienestar social y la paz y la tranquilidad donde hay presencia lloreme, como lo acabo de repetir. Un mensaje en la lengua para los hermanos. Pues Ewi Saila, mi en Chimtenoca, Lutur Yajiva en Chimtenoca, Saila, y Tom Lloreme. Ina po toa yoleme, guaca y ton lucha, bingua tu agüera came, que tune te usijiva. Bueno, pues es lo que decía Eliseo, y resulta de que sí es realidad que para que él pueda hacer una acción tiene que tener la venia de los consejos de ancianos, del consejo de los cobanaros, y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque quienes se atreven a venir a la ciudad de Los Mochis, a buscar los espacios, cuando vienen de allá están medio quemadillos y entonces no llenan un bocho a la hora de tomar los acuerdos y no lo pueden hacer a título personal. Y eso les ha impedido que se les haga justicia, porque ahí está la legislación. Hubo el cambio este de reforma para que los indígenas, las comunidades indígenas tuvieran representación en los cabildos. No se reportaron, o sea, no se registraron, no pidieron... Tenían que haber sido electos base a sus costumbres, usos y costumbres. Es correcto, o cuando menos decir y levantar la mano, acuérdate que todos los que querían ser diputados, todos se podían registrar en ese partido nuevo, el Partido Morena. Ya sabemos que no iban a salir todos, sin embargo, para que pudiera salir, tenías que primero entrar. Y el que levantó la mano salió, al final salió más vivillo, Martín Vega... Que fue diputado siempre por la. Bajo eso, bajo es que su. De que ser indígena. Ya traía mucha. O sea, fue al Paz, el Paz lo arropó porque era la figura indígena y ya le dijo adiós a Cuenya y al Paz y ahora ya está en los brazos de Morena. Lo que pasa es que los ladinos son ladinos en donde estén, sean Paz, sean PRI, sean PRD, pues ahí tienes al librado. Va a casar boletas. Por supuesto, las señales, pues, las iniciales. En fin, quien hoy retornó sus. De maneras ya de manera normal, lunes, como debe ser, es el gobernador Rubén Rocha Moya. Y bueno, confirmó, ¿no?, la regularización de los vehículos extranjeros. Hoy se abrió el registro, el portal, y mañana se inicia ya con los procesos previa cita que te asignan al momento de registrarte. Ya está listo el CUM, ¿no?, el Centro de Usos Múltiples para el registro de los vehículos chocolates. Pero va a ser hasta la semana que entra, únicamente se inicia en estos días, después del día 15, será aquí en los estados, en los municipios del norte y el sur. Inician únicamente en la ganadera en Culiacán. Ahí como que va a ser la prueba y para luego desparramarlo al resto de los municipios. Aquí en el CUM, en Mazatlán, va a ser en... ¿El CUM también? En el Centro de Usos Múltiples, en Guasave, en el estadio de béisbol y en Salvador Alvarado, en el Centro de Convenciones. Fíjate, yo regularicé en el anterior proceso, regularicé un carro... Y la verdad es que me salió muy caro porque no me lo regularizó el gobierno. Las aduanas. Una agencia aduanal fue la que hizo el trámite y me salió en aquel entonces como en 6,500. Y ahora el gobierno, y eso después, tienes que ir a pagar las placas, tienes que ir... Y va a estar muy limitado este proceso, ¿no? Porque no entran únicamente los carros que están fabricados en Estados Unidos. Sí. Y del 2004 al 2014, ¿qué va a pasar con los miles de vehículos que son del 2004 hacia atrás? No, y los vehículos que andan mucho aquí que no son...
que no son ensamblados. Sí, los japoneses, alemanes, los japoneses sobre todo. Esos van a quedar. Los Mazda no sé si sean coreanos. Honda y... Pues, bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da? Así que vamos a ver finalmente cómo da el proceso. Pero lo que llama la atención en la semanera de hoy, lo que reveló el gobernador, que lo están espiando. ¿Qué? ¿Cuándo? Eso ya no ocurría, señor gobernador. Pero es lo curioso. Oye, a ver, que le busquen las manos a Quirino y a Maloma. No, pero es lo más curioso, que no es de esta administración. Digo, que no es de los pasados, o sea, no es de los que se fueron. Ah, ¿no le puedo echar la culpa a Maloma? No, él dice que, acuérdense, cuando inició el gobierno, ellos revisaron, se detectaron algunos, quitaron, ellos ya no espían. El fuego, amigo. Que en diciembre. El enemigo en casa, en el periodo vacacional, con la complicidad de los guardias del palacio. Eso ocurre cuando hay un gobierno de colisión. Que es el que en estos momentos. Aunque tenemos. Este no es, dice, este no es. No, aquí no. No hay. Ya dijo. Oh. Hasta eso dijo. Fue alianza electoral. No hay alianza de gobierno. No. Es por eso hablo de colisión, no coalición. Acuérdense que cuando van en alianza electoral, una vez que llegan al gobierno, es la colisión electoral, la colisión de gobierno. Como no hubo coalición, hay colisión. Y pues fíjate, ahí lo que dice el gobernador. De acuerdo a que ellos investigaron. En diciembre, en el periodo vacacional de diciembre, cuando esto estaba solo, aparte de la pandemia, estaba solo un gobierno, con la complicidad de los guardias, porque no puede hacer, en el palacio no puede hacer otra cosa si no te ven los guardias, o sea, ¿o las hay cámaras? Guardias día y noche. ¿Y las cámaras? Al secretario de general de gobierno, hasta una cámara infrarroja le pusieron. ¡Ah! ¿Esa de los 360? No. Que puede ver en la oscuridad. Sí. No. Por aquello, mira, yo no sé si es coincidencia o destino. Se equivocaron, porque no es como que digamos un secretario general de gobierno muy brillante. No, me monto, pero lo que se hace en las penumbras, pues las infrarrojas lo pueden captar. Pues ahí estaban, a él sí. Digo, tenía infrarrojas, fueron como 10 cámaras, empezaron, dice, con la secretaria de Bienestar, porque ahí la gente que los puso dejó la huella. ¿Cómo lo voy a... Dejaron una huella de un zapato arriba de un escritorio. Porque cuando llegó el secretario su gente, pues vieron esta huella de ese zapato. No es de un duende. Oye, no es de... Esta huella que pusieron en el escritorio de esta huella, dijeron, ¿qué onda? Y fue cuando descubrieron que había cámaras, empezaron a buscar en las demás dependencias. ¿Escanearon? En la propia Secretaría General de Gobierno, en el propio despacho del gobernador. Pero no, te digo, no fue herencia. Fue fuego muy amigo. En pleno diciembre, ese regalito de Navidad le dejaron ahora al gobernador. ¿Ahora va a tener que dejar un velador en su despacho? Caras vemos, ojos no sabemos. Wow. ¿Quién está espiando entonces? ¿O a quién están espiando? Se supone que el gobierno espía. Ahora a los espías los están espiando. Mira, ¿qué pasó con lo que le filtraron al fiscal Carnal? ¿De dónde salió esa grabación que pues salió y se supo y que a raíz de esa grabación los ministros de la Suprema Corte de Justicia pues determinaron y llegaron a la conclusión de que el fiscal Carnal o el fiscal Gertz Manero, como usted le quiera llamar, fabricó un delito para encubrir, odio, para incriminar a sus parientes, pero se llevó entre las patas a los ministerios públicos que pocos están haciendo su trabajo como deben de ser. Y los que lo hacen, llegan los jerarcas o los gargantas más grandes y los aplastan diciendo que no hicieron bien su trabajo y que se confabularon con quien estuvo más de 528 días en la cárcel por un delito que le fabricaron. Pues aquí, así las cosas, aquí en el Palacio de Gobierno, los están espiando, no saben quién, pero sí más o menos dicen ellos, fue como en diciembre, ¿quién es el interesado en espiar al propio gobernador, al secretario general de gobierno? Pero eso fue en diciembre, ¿y cuándo encontraron la huella esa? Ahora, bueno, ¿en esta fin de semana? ¿Que irían por las evidencias? No. O sea, había... ¿Pusieron otras? Las que les dejó Quirino las encontraron. Y sí, dijeron, eso ya. Ah, qué padre, ya. Ya las quitaron. Pero ya les mandaron otro duende. Les mandaron otro duende. Le cortaron el internet. Esto ya no va para España, dijeron. Ey, acuérdense que cada uno que se va deja herederos. Gente que se queda, que se cuela, que se vuelve a pegar. Que se siente agradecido con el que se fue, porque le dio chamba, porque lo recomendó, y lo deja de Van Gogh, pues, exactamente. Va a ser interesante saber. Y luego, cuando tú te referías a estos gobiernos de coalición, pues fíjate que hoy el gobernador, cada vez es más evidente, ¿no? Cómo está marcada ya la separación del gobierno del estado hacia el partido sinaloense de Héctor Melesio Cuen con el gobernador Rubén Rocha Moya,
porque pues al gobernador no le gustó nada esta reunión que se hizo el PAS, que convocó el PAS en Culiacán y en Mazatlán este fin de semana, y con la presencia, con la presencia de un consejero nacional de Morena, Alejandro sí. Ulloa, quien vino prácticamente, de acuerdo a las crónicas manejadas por el propio PAS, a respaldar a Cuena, a respaldar al partido sinaloense, a reconocerlo y a lamentar el poco apoyo y reconocimiento que tienen de parte del gobierno del estado. ¿Era la Fuerza Morada? Momento, dice Rubén Rocha, este no es un gobierno de coalición, de alianza. Este no es un gobierno de alianza política. La alianza fue electoral, fue para el 6 de junio. Este es un gobierno donde yo mando yo y mis colaboradores no son mis aliados, son mis subordinados. Eso no dijeron cuando se hizo aquella reunión que tenía la cara como guante Héctor Melesio Cuen Ojeda, donde lo llevaron con manita de coche y dijeron que iban a gobernar. Él iba a ser vicegobernador de esa campaña. Incluso que muchos de los programas que tenía en congelación el partido sinaloense se iban a descongelar o les iba a caer el cambio climático allá en el Palacio Legislativo del Pedro Infante, pero resulta que no ha habido esa caja de resonancia que se decía iba a ocurrir una vez que llegara el gobierno. Es que no es un gobierno de alianza, es una alianza de gobierno. Es una alianza electoral, más sí. No una alianza de gobierno, no. Pero eso no lo dijeron antes. Ah, pues hoy sí lo dijo don Rubén, y dejó muy claro, mis colaboradores no son mis aliados, son mis subordinados. Y bueno, por ahí se van a poner a investigar qué estaba haciendo Héctor Melesio Cuen el viernes en esta reunión de Morena, cuando él tiene una responsabilidad como secretario general. O sea, ya podrá tener pintada la huella de zapato en el trasero de la patada que le van a dar. Fíjate que... ¿O se va a ir sin no, esperarlo? Tiene que recibirla y bueno... Sí, bueno, peca de iluso. Tiene que... No, peca es que de iluso, Cuen. No creo que peca de iluso. O sea, porque no le... O sea, no, a final de cuentas... No le ha funcionado nada. Espérame. Pero yo creo que si no aprendió de esta, ya no va a aprender nunca. Dos, yo creo que va a volver a sus raíces. Es decir, va a volver a buscar a los priistas del PRI. Llámese Jesús Aguilar Padilla, Jesús Vizcarra. O sea, a la gente que sí le respetaba los esfuerzos que hacía y los acuerdos que tenía. Y los acuerdos que tomaba. Entonces, correcto. Yo creo que... En este momento yo creo que ya Merecio Cuen debe de posicionarse. Porque está jugando de muy rudo, o sea, un relanzamiento. Pero porque, bueno, lo relegaron a la Secretaría de Salud. Le quitan ya 3 diputados para bajarlo como tercera fuerza política al PAN. Ya no es segunda. Ya le quitan 2 alcaldes. O sea, el tiro yo creo que está bien. Más que cantado. Ah, sí, sea. pero espérate. Yo no me voy a ir. Yo Melesio, no me voy a ir. Córreme tú, Rubén. Porque me tengo que victimizar. La cuota porque de víctimas. Todo, porque hay que decirlo, el PAS... Tiene. Pero no se puede ir ahorita. Todos los sinaloenses nos hemos dado cuenta que el único secretario que le ha funcionado al gobierno del gobernador Rocha ha sido el maestro. Sí, por lo que tú quieras. Dígase lo que se diga. O sea, por lo que tú quieras, si por lucimiento personal, si por. La pandemia. Lo que tú quieras. Del único que se habla por temas de trabajo es Héctor Melesio Cuen. ¿Y los otros? ¿Cuáles? Es que dime uno. Están en veda. No, y antes de la veda, sígueme diciendo uno. ¿Y después de la veda? Te juro que no conozco el nombre del secretario de Obras Públicas. Se llama Zavala, José Luis Zavala. ¿No es el que...? No. ¿El que bordó la bandera? No, ese era otro. Gustavo Zavala. José Luis Zavala. No, pero es un gabinete que no se ve. Y el único que se ve, y el único que se ve, se lo están acabando. Y con fuego, amigo. Pero bueno, no se va a ir, no se va a ir porque todavía él está, lo vimos el fin de semana, él todavía se está volteando a Morena para el 2024. Porque necesita un estandarte nacional. Además, déjenme decirle que el asunto de la revocación del mandato, las firmas que se requerían para que fuera realmente mandatada la reforma, más bien la revocación de mandato, pues las puso el maestro Héctor Melesio Cuen en el estado de Sinaloa. Sí. Bueno, también eso también hay que decirlo. De hecho, ¿no? Hay que decirlo, el estado de Sinaloa fue el estado que más firmas aportó para en la petición del revocamiento de mandato. Y que es una idea original de Cuen. No, y que es realmente el tema que traían los de Morena. Y que conste que me caigo gordo. Que traían el tema del que estamos hablando, que se reunió con los de Morena,
para lo que va a venir el día 10. Sí, el 10 vamos entonces, a ver también otra vez. Si eso la mano está haciendo por el presidente, ¿tú crees que le van a jalar las orejas a Héctor Melesio Cuen Ojeda si el que manda está en Palacio Nacional y manda las señales? Y pues ya lo dijimos la vez pasada, que el gobernador Rocha no se mete en problemas con el Ejecutivo Federal. Cualquier cosa que le pida o le insinúe, ahí está, señor presidente, y a nadar de muertito. Pues cuidado, porque el 10 de abril cada quien va a enseñar sus cartas y el PAS va a hacer su trabajo y va, espero, me imagino yo, va a rendir buenas cuentas en votos para la revocación del mandato. O va a hacer su trabajo, y va a haber otros personajes, o no lo va a hacer y va a ser igual de notorio. Y va a ser, y va a haber otros personajes, como a lo mejor el alcalde Gerardo Vargas aquí, pero Estrada, yo no veo, Ferreiro, yo no veo que de parte del Benítez, gobierno del estado haya una activación. Una operación del gobierno del estado en torno a ayudar al tema de la consulta por el la revocación de mandato, no hay. ¿Cómo que no hay? Definitivamente no. ¿Se lo van a dejar los alcaldes? Sí. Yo no creo que se lo bajaran a los municipios. Yo más bien pienso que cada alcalde se va a hacer cargo. Que tuvo, pero por iniciativa propia, ah, sí, por interés propio, conviene, por compromiso, por agradecimiento. Por sí. eso. Pero por no lo todo, que viene el 24. Pero no los 18 alcaldes están comprometidos, son agradecidos, ¿no? Espérame, y son trabajadores. Es que no todos quieren ser senadores de la República. Por lo que tú quieras. Ah, bueno, pero se pueden reelegir. Algunos no. No, pero la mayoría sí. Ah, bueno, quisieran. No, es que nomás los que no se pueden reelegir es el Químico Benítez Estrada Ferreiro. Y ellos van a hacer su chamba porque quieren aparecer en el 24 como candidatos a senadores. O sea, también van a hacer su chamba. Pues mínimo, ¿no? Pues yo lo dudo, lo sigo dudando de Jesús Estrada Ferreiro, el alcalde de Culiacán. Tiene se una ve suerte cada que... vez, pero se ve cada vez más perdido. Lo trae la sociedad, lo trae encanchimbado. Se peleó con el Congreso del Estado, se peleó con el gobernador de Sinaloa. Yo no creo que Estrada Ferreiro vaya a sacar adelante un ápice de la... Sé de una buena reunión que habrá de tener los próximos días. ¡Vamos! Si no es que lo tuvieron el día de hoy, de Jesús Estrada Ferreiro, con el director del Tecnológico de Monterrey, Campus Culiacán, y que se pretende hacer un trabajo multidisciplinario para que se encarrile el gobierno de Jesús Estrada Ferreiro, no porque le quieran ayudar al presidente, sino porque le quieran ayudar al municipio. Ojalá se deje ayudar. Ese es el tema. Realmente, Estrada Ferreiro es una persona que te acepta una sugerencia, una crítica o un proyecto. Estrada Ferreiro, así como los caballos, él nomás va de frente y le vale sorbete lo demás y ahí va. Lo que pasa es que escuchó cantos de sirena y eran sirenas hechizas, no eran realmente de cola larga. Pero él sí presume el haber ganado el bien derecho en este 2021 también. Bueno, derecho no creo que haya ganado nadie. Pues te digo, pero él presume porque él tiró la boleta para hacia otro lado. Él no dijo. No, pues dijo que el gobernador, que por no. Eso. Sido, oye, le puso nombre y apellido. Que decir, sí, que sí había sido derecho. Muy cuestionada su candidatura. Él sí ganó derecho, él sí tuvo la. Ah, bueno, la candidatura sí fue muy cuestionada. Y posteriormente. Por los otros 21 aspirantes. Sí. Sí, fue muy cuestionada. Pero una vez. Pero siempre, o sea, sí, siempre que. Pero llegué, una pues, vez que. PG presidente dijo, hey. Este. Va a ser, se hagan bolas. Sí. Pero, ¿viste? Va a ser este. La gran campaña? Mayoría hizo. ¿Pero viste la campaña? No, la campaña la hizo Cuen. No, por eso, pero como decía el presidente municipal Estrada Ferreiro en los mítines, vea, para que no estén chingando, ahí está. Ah, bueno, una vez. Dijo. No, varias veces. No, eso es bueno, una vez que se escuchó, pero en lo cortito. Si imagínate, bueno, lo hacía así, lo escuché micrófono. Una vez. Imagínate cuando no había micrófono. O sea, ¿y por qué los culiches lo reelegirían? Pues porque la marca, definitivamente la marca. ¿Por qué se reeligieron al diputado por el cuarto distrito? ¿Quién es? Ah, para que veas. ¿Quién es el diputado? Uno que casi mira. Ah, Casimiro Zamora. Ah, el federal. ¿Sabes por qué ganó él? Porque no hizo campaña. Es correcto. Sí, porque no salió. Él hizo la conferencia. Te lo agradecía. No, él no salió a ningún mitin, o sea, ni cuando venía el gobernador para esa región. Él no salió. Él sabía que se salía. Muy astuto. Lo iban a acabar. Lo iban a reconocer. Lo mejor es que mejor me quedo en la casa y que sigan votando por Morena. Y que sigan votando por mí. Me acordé de una película de hace muchos años de Eddie Murphy que se llamaba, no sé, Raymond Johnson, por decir así, ¿no? Y era pues un X. Y un senador de la República, que todo, del Senado de Estados Unidos, siempre se había reelegido. Y su eslogan era el hombre que tú conoces.
Entonces él se ponía el nombre que tú conoces y ganó. Para que veas. la marca. Bueno, nos están jalando las orejas. Nos están jalando las orejas que ya. ¿Quién? Que ya es hora. Porque tú y yo tarde, ya somos amigos. Oye, eso es cierto. Vámonos, Gabriel. Oye, vámonos porque es lunes y hay muchas cosas que hacer todavía. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana martes aquí en Echando un Montón. No se les olvide compartirnos, comentar. Estamos en Facebook, estamos en YouTube. Y en todas las tardes aquí estamos en la mesa para usted. Javier. Aproveche esa hora más de sol que todos los días nos da el horario de verano. Bueno, gracias y de veras muchísimas gracias a la gente de Día 1 Stream Company que nos aguantó 10, 12 minutos más, pero bueno. Overtime. Overtime. No se preocupen, pero pasen el reporte de las horas extras. El productor les va a pagar las horas extras. Oscar a la Torre va a pagar las horas extras. Bueno, nos vamos. No dejen de vernos y escucharnos mañana martes en punto de las 6 de la tarde aquí en Echando Montón. Gracias. Gracias a Emanuel, gracias a César Isaac, gracias a Silvana. A Silvana, ahora sí. A Silvana, de veras, muchísimas gracias. Y todos comandados por el mago de la producción, Óscar Alatorre Beltrán. ¡Abur!